Suenan las campanas de la iglesia de Santa María Magdalena. Un tañido que se mezcla con las pisadas de los caballos y anuncian que un nuevo camino comienza. Es Villamanrique de la Condesa, el lugar en el que tuvo su origen la peregrinación a la aldea del Rocío. La hermandad de Murcia, que entra ya en Villamanrique, inició el camino hace 3 días. Los 2 últimos los ha realizado íntegramente a pie. Están abatidos tras recorrer los primeros 30 kilómetros con fuertes lluvias y frío. Sus bueyes están agotados y hoy no podrán cumplir con uno de los rituales que marca el camino de Sevilla. Subir los 7 escalones de la iglesia manriqueña en señal de respeto a la hermandad rociera más antigua. Apretarme bien la faja, ya colocarme el sombrero, ya por el camino recto, porque el Rocío es cielo. Hombre, fue el primer camino, mi primer trago de vino, no se despegue el romero, tamboriles por los pinos, cantaré por los senderos. Señaló el horizonte, y entre pinares y monte una blanca ermita asoma, y yo le di el primer vino, viva esa blanca paloma. Pero los peregrinos no pierden la ilusión y la alegría de estar un año más ante el pueblo manriqueño. El sin pecado de la hermandad de Jaén, que también ha soportado las inclemencias del tiempo durante 3 días, llega al fin a Villamanrique. En la plaza del pueblo crece el nerviosismo y la expectación. Detrás del sin pecado, los peregrinos de Jaén se concentran y se preparan para subir a sus mulas hasta la puerta del templo. Un momento mágico, pero también de enorme responsabilidad, en el que todos van a una. Tras los momentos de tensión, la emoción se desborda entre los romeros. Las mulas de Jaén han subido los 7 escalones. Y brotan las primeras lágrimas por las promesas cumplidas y las que quedan por cumplir. Con sumo cuidado, todos los romeros que van con Jaén arropan al sin pecado para hacerlo retroceder, peldaño a peldaño sobre sus pasos. ¡Vamos!
A pesar de la dureza de un camino marcado por la lluvia y el frío, un año más la hermandad jienense ha alcanzado su sueño. Y tras el paso de Jaén, de nuevo se viven momentos de expectación en la plaza de Villamanrique. Al pie de los siete escalones late el corazón de los peregrinos y de los bueyes valientes de Málaga. ¡Vamos, la pintura! Al pie de tus escalones quedan cinco, ahora son siete. ¿Qué me importa a mí la cuenta si mis bueyes son valientes y suben hasta tu puerta? Y a mí nadie me lo quite, que hasta el día en que me muera quiero ver el repique, abrazarse en primavera, Málaga y Villamanrique. La devoción del pueblo gaditano de Sanlúcar de Barrameda a la Virgen del Rocío se remonta al siglo XV, cuando los duques de Medinasidonia adquieren las tierras donde, milagrosamente, apareció la primera Virgen de las Marismas. Ya se escuchan los tamboriles en las arenas debajo de guía que guardan celosamente las huellas de los romeros. La lluvia ha dado una tregua y en el aire resuena un nombre: Rocío. Te llama Rocío, tu nombre que bien me suena. Tu nombre que bien me suena. Que te llama Rocío, tu nombre que bien me suena. Porque te llama Rocío, tu nombre que bien me suena. Nombre que bien me suena. Está la gloria bendita y la canción por la arena. Azotes de campanilla con risa de río quema. Y a cantar por la arena, porque te llama Rocío, tu nombre que bien me suena. Es miércoles previo al domingo de Pentecostés. Seguidos por una marea de peregrinos, los bueyes aluqueños embarcan ya rumbo al Rocío. Es el primer gran momento de emoción del camino gaditano, cuando los robustos y míticos animales logran enderezar la carreta del sin pecado mirando hacia Doñana, siguiendo la sabia dirección del boyero. Si no tiene con quien ir, vete con mi sin pecado. Si no tiene con quien ir, que cualquier camino bueno, si no abre un tamboril. Si no abre un tamboril, que se camineta a la hora de comer. Bajo el frío y la lluvia, una caravana de ilusión navega ya sobre el Guadalquivir para alcanzar a la orilla que los llevará, un año más, al encuentro con la reina de las marismas. El cruce de la desembocadura del Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda es el inicio de la peregrinación para todas las hermandades de la provincia de Cádiz. Sanlúcar a mí me ha enseñado cómo tengo que quererla, y que siempre que pudiera, que tuviera, yo tenía que ir a verla. Yo
En la orilla del Malandar, hoy convertida en un fangal, los romeros inician el camino soñado. Un camino mítico, de enorme belleza, a través del corazón de Doñana. Y de San Luca yo aprendí, de San Luca yo aprendí, a quererla con mi fuerza y a la Virgen del Rocío. Por delante les esperan tres días intensos llenos de emociones. Pero el frío y la lluvia harán muy difícil la travesía. Más de 30 kilómetros a pie o a caballo por las embarradas arenas de Doñana, que cada uno irá venciendo a su manera, agarrados al sin pecado, cantando o en silencio y recogimiento, aferrados a la devoción o a los recuerdos. A media mañana, los romeros llegan al paraje conocido como El Fajinado. Vale, tírale de ahí, para allá. Una guitarra y un cante, una copita de vino y un revuelo de volante, una copita de vino y un revuelo de volante. Es la hora del Ángelus, cuando entre los pinos del Coto se vuelven a escuchar aquellas antiguas plegarias que cantaban a la Virgen los campesinos andaluces mientras faenaban. Pero cuando los romeros sanluqueños no pueden evitar las lágrimas de emoción, es al entonar un año más su salve marinera sobre las arenas del camino. Paloma. ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Este martes ¡Gracias!
Tras el Ángelus, los romeros de Sanlúcar siguen su camino hacia la aldea del Rocío. Pero la fuerte lluvia y el viento los vuelve a sorprender. Buscarán refugio en los pinares de las marismillas. Este camino será especial. En la memoria de muchos quedará el viento, el frío y esas arenas hechas barro que marcaron el camino rociero más lluvioso desde hacía décadas. De nuevo, el temporal da una pequeña tregua a los peregrinos y vuelven las ganas de disfrutar el momento. Muy de mañana, venga, baila sevillana. Muy de mañana, a la orilla de Bajo Guía, Ave María, muy de mañana. A la orilla de Bajo Guía, Ave María, muy de mañana. Muy de mañana, qué buen ambiente lleva mi gente, que la barcaza que va Doñana. Cuando resiento que llega mayo, que llega mayo. No sé qué pasa por mí adentro cuando presiento que llega mayo. No sé qué pasa por mí adentro cuando presiento que llega mayo, que llega mayo. Que ya me veo en los espejos para ofrecer agua con mi caballo. Que ya me veo en los espejos para ofrecer agua con mi caballo. Rocío, no sé qué tiene que me conmueve, que hasta la ola con su ballene dice Rocío. Durante unas horas, los pinares de Doñana son el refugio donde todo el que llega encuentra un trocito de arena que compartir, un plato donde comer y, sobre todo, mucho calor y mucha alegría. Es el hogar al que todos quieren volver. En la aldea del Rocío. Las campanas de la ermita marismeña anuncian que se va a producir el primer gran momento de la romería. Suenan las flautas y los tamboriles. La hermandad matriz de Almonte está entrando en la aldea. Un ritual con el que este pueblo onubense expresa y da sentido a una devoción con 7 siglos de historia. Una devoción que ha traspasado fronteras y de la que Almonte es titular desde 1653.
A lomos de sus caballos, los salmonteños entran en el Rocío tras recorrer los 15 kilómetros que los separan de la aldea por el Camino de los Llanos. Una marea de peregrinos acompaña al sin pecado salmonteño que hará su presentación oficial ante la Virgen del Rocío. La aldea está lista para recibir a las 117 hermandades que de aquí al sábado pisarán las arenas marismeñas. Hoy es un día grande en Huelva. Ni la lluvia ni el frío han impedido que la alegría inunde sus calles. La ciudad se viste de blanco y azul, de trajes cortos y sombrero de ala ancha, de volantes y flores en el pelo. Son los romeros de Huelva. Unos 12.000 peregrinos a pie, a caballo o en carreta, que arrastran una profunda devoción rociera con dos siglos de historia. La marea de peregrinos que lleva al sin pecado blanco y azul llega a la plaza del Ayuntamiento onubense. Es el momento más esperado y sentido. Cuando las gotas de lluvia se confunden con las lágrimas que brotan al son de la salve rociera. Los peregrinos de Huelva ya marchan camino de las arenas. Por los caminos de Sevilla, las hermandades siguen sorteando cada día las inclemencias del tiempo que han hecho que este sea un Rocío único y distinto. Hoy la lluvia ha dado una tregua y unos tibios rayos de sol han aliviado los ánimos de los romeros que llegan al vado del Quema con el corazón encogido. Ante el templete dedicado a la Virgen del Rocío que se alza sobre el vado, los romeros dejan sus ofrendas y ruegan para que el próximo año las aguas del Quema bañen sus pies descalzos. No he visto nada más grande, ni al mismo tiempo más sencillo, ni al mismo tiempo más sencillo, que rezar un Dios te salve y oliendo a jara y a tomillo. Una guitarra y un cante y una borrota del camino, y una borrota del camino, el sin pecado delante y a su vera los peregrinos. Hacer contigo el camino y es lo que me da la vida, allá al lado de mi amigo y cantando la alegría. Hacer contigo el camino, Yutrera, Yutrera mía. El vado del Quema, por el que discurren aguas del río Guadiamar, es uno de los lugares sagrados para los romeros que recorren el Camino de Sevilla. Cientos de peregrinos cruzan a pie y a caballo estas míticas aguas para bautizar en ellas a los que hacen por primera vez el camino.
Un ritual repetido cada primavera que sella para siempre el sentimiento y el compromiso de los romeros. Pero este año, las aguas del Guadiamar han crecido tanto por las intensas lluvias que era imposible atravesarlo. Por eso hoy los romeros llevan a cabo su particular ritual, bautizando a los nuevos peregrinos en la orilla del Vado. Es un camino difícil, es un camino de valientes, y nosotros, los rocieros de San Lucas, somos todos valientes. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva San Blanca Paloma! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! Antonio, el boyero de Sanlúcar la Mayor, se emociona porque, por primera vez en décadas, no ha podido cruzar con sus bueyes las aguas del Quema. Señores, que estamos en el Quema, que no nos vamos a mojar, pero que cantarle vamos a cantar. ¡Vámonos! 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 No hace nadie, ya la vi en el Rocío, ya la vi en el Rocío, ya la vi en el Rocío, no la pudo hacer nadie. No la pudo hacer nadie, que la bajaron del cielo, que del cielo la bajaron, que la bajaron del cielo, de la mano de un alcalde. Ya suena el cohete, me monto a caballo, me pongo el sombrero, me tiembla la carne. Tras el paso del Vado del Quema, las hermandades siguen la ruta hacia el lugar donde pasarán la noche. Los sonidos de la gaita rociera y el tamboril acompañan el paso lento de los peregrinos, que agotan las últimas horas de una dura jornada de camino. La hermandad de Triana pasará la noche en los Pinares de Tornero, en la localidad sevillana de Aznalcázar. El cansancio empieza a hacer mella en los rostros de los peregrinos. Es tiempo de dar gracias por lo vivido. Hay que descansar y reponer fuerzas para volver a surcar las arenas al amanecer. Busco la sombra que encierra mi noche. Pregunto al aire, tu voz me responde. Anochece y hace frío. Confianza en mí misma por ti la. El aire huele a romero y a tierra mojada. Sonríe a la vida cada amanecer. Es la hora del recogimiento y de las confidencias. Suena el toque del alba. Triana despierta en Tornero. El día despunta entre los pinos y se oye el dulce sonido de la gaita rociera al compás del tamboril que anuncia un nuevo día de camino. Poco a poco, la acampada va recobrando vida. Los romeros apuran sus desayunos y se preparan para otra larga jornada. Sin prisa, pero sin pausa, también hay lugar para pintarse los ojos y ponerse una flor en el pelo. Ya se oyen sonidos rocieros por los pinares de Bonares. Son las carretas de la hermandad de Moguer. Moguer
camino, por tu camino. Y es que la gente de Mamés se reconcilia la verdad y lo hace por el camino de esa canta bebe vino y yo vive en el mandar. Este año, los romeros de la provincia de Huelva se encaminan hacia la aldea almonteña por un sendero nuevo. El tradicional camino de Moguer, por el que han peregrinado todas las hermandades onubenses desde hace siglos, también ha sufrido los efectos de las intensas lluvias de este rocío insólito. Pero sea cual sea el sendero, lo importante es compartir con la familia y los amigos los hermosos momentos de la travesía. Una devoción transmitida generación a generación y que solo entiende de emociones. Detrás de la caravana de Moguer caminan ya los primeros romeros de la hermandad de Huelva. Entre los pinos se vislumbra una marea de peregrinos. Unos 8.000 hombres y mujeres que caminan a paso firme junto al sin pecado. Están extenuados después de recorrer unos 60 kilómetros en 2 días. Ligeros de equipaje y agarrados unos a otros o a sus varas de caña, viven con intensidad esta emoción colectiva que los arrastra. Hacer el camino con Huelva es una experiencia especial y única que contagia de fuerza y energía a todo aquel que se une a sus peregrinos. Porque con calor o con frío, con polvo o con barro, Huelva vuela por las arenas. Silencio por la rima. La ermita marismeña reluce sobre la Rocina. Hoy, el sol brilla con fuerza para alumbrar a la aldea del Rocío, que poco a poco se va llenando de color y de alegría. Es la víspera del domingo de Pentecostés. Comienza la romería del Rocío. Viene andando.
marismas. ¡Viva! ¡Viva el pastorcillo divino! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! Este martes. La víspera de Pentecostés, la aldea almonteña es un hervidero. Es el día de las presentaciones de las 107 hermandades ante la Virgen del Rocío. Después de una semana de intensas lluvias, hoy las carretas de los impecados relucen sin los plásticos del camino bajo los rayos del sol. La primera en abrir la liturgia de las presentaciones ante la Hermandad Matriz de Almonte es Villa Manrique de la Condesa, la más antigua de todas las filiales rocieras. Este año viene acompañada de la Hermandad de Benacazón, su ahijada que cumple 100 años de su fundación. ¡Viva la Hermandad de Villa Manrique! ¡Viva! ¡Viva! Por primera vez, Villa Manrique y Benacazón presentan juntos sus impecados ante la Virgen del Rocío. Una imagen histórica que permanecerá en el recuerdo de los dos pueblos sevillanos que hoy lloran de emoción. Atrás quedaron la lluvia, el frío y el barro del camino. Todos los peregrinos ya están en casa. Como cada primavera, las flores y los volantes de las guapas mujeres jerezanas inundan la aldea marismeña para recibir a su hermandad con el calor y la alegría de siempre. Con la llegada de los romeros a lomos de sus hermosos caballos jerezanos, el Real Rociero se convierte en una auténtica fiesta de luz y color,
donde brotan sin parar los cantes y las palmas. Una alegría colectiva que se transforma en fuerte emoción ante un sin pecado cuajado de racimos de uvas. ¡Viva la patrona del monte! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Jerez de la Frontera! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos de Jerez! ¡Viva! ¡Rocío! ¡Rocío! Un momento muy sentido en el que los sombreros jerezanos cortan el aire marismeño. Durante tres días, la aldea almonteña se convierte en un soñado cruce de caminos en el que convergen gentes de cualquier rincón del planeta. Más de 1 millón de personas se concentrarán en sus calles hasta que la blanca paloma pise las arenas. En las últimas décadas, la Romería del Rocío ha traspasado los límites de Andalucía y se ha convertido en una de las manifestaciones de religiosidad popular más importantes del mundo. Pero donde realmente late el corazón de la fiesta es en las casas. ¡Que está borrado en el tema! ¡Que está borrado en el tema! ¡Que está casetado!
para dejar carne carreta por una para. Las casas rocieras son el lugar de encuentro y de convivencia con la familia y los amigos. Lugar sagrado para vivir la romería intensamente, donde solo hay lugar para la alegría. El sábado previo a la salida de la Virgen, el rocío es un continuo bullicio de gente dispuesta a vivir con intensidad la romería. Es el día de los reencuentros y las fiestas en las casas. La madre de mi Huelva tiene, sal de los mares. Sal de los mares, la luz de mi Huelva tiene. De los mares, la voz de mi Huelva tiene, sal de los mares. Sal de los mares, al rumo y al fandango, ya hablé a mares, al rumo y al fandango, ya hablé a mares. Cante valiente en la ronca garganta, cante valiente en la ronca garganta. De la guardia. Tiene caballo, tiene carreta, trae una manta y viene andando. Trae una manta y viene andando, tiene caballo.
no tiene carreta, un par de muelles para cansarlo, en la dehesa potros y yegua, trae una manta y viene andando. Con la medalla de plata, con la camisa partida, un cigarrillo en los labios y barba de varios días, trae una manta y viene andando. Que yo no vengo de rico, que preste lo que tenía, cogí la manta por pico, tabaco pa' 7 días, ya me te vengo, Rocío. La carita del día, qué valiente borrachera. Qué valiente borrachera, a la carita del día, qué valiente borrachera. A la carita del día, qué valiente borrachera. Qué valiente borrachera, yo cantaba la esquina, cállate de la fiebre. En la aldea del Rocío, las horas transcurren lentas al compás de las palmas, entre sevillanas y rumbas. Bandas sonoras rocieras son múltiples y diversas, como el Rocío mismo. Al caer la tarde, la luz tenue de la aldea invita a seguir la fiesta en el interior de las casas. Es entonces cuando las guitarras y las palmas se vuelven gitanas, llenando de embrujo la noche rociera. ¡Viva la función!
soy ni viejo ni sabio. Y la rosa es mi Belén, tan de agonía. Y escucha tú bien mi consejo, porque en el amor nadie es profeta. Viva mi Por sevillanas, por rumbas o por bulerías, la fiesta continuará hasta el amanecer en una aldea que no dormirá esperando a la Virgen. Cuando aún no se han apagado los ecos de los cantes y las palmas del sábado, la aldea se despierta poco a poco con un nuevo compás. Domingo de Pentecostés. El sol brilla entre cientos de sombreros, flores y varas rocieras. El aire huele más que nunca a marisma y los violines cantan el Ave María. Ave María, tú eres refugio, eres consuelo, al que camina. Es el día grande de la romería, el día de la patrona de Almonte, que comienza desde muy temprano con la celebración multitudinaria de la misa de Pentecostés. Un ritual eclesiástico con el que se inicia el mes de mayo, el tiempo litúrgico dedicado a la figura de la Virgen. La misa rociera, presidida por las autoridades eclesiásticas y por la Hermandad Matriz de Almonte, es la celebración central del domingo previa a la salida de la Virgen. Este año fueron las voces del coro de la Hermandad de la Macarena de Sevilla quienes entonaron los cánticos a la Blanca Paloma. Soberana.
Quedan pocas horas para que la Virgen pise las arenas marismeñas y son muchos los que quieren estar cerca de ella. Es el momento de las oraciones y de las confidencias. Cuando están frente a ella y sus miradas se pierden bajo su manto dorado en busca de ayuda o de consuelo. Para los rocieros más devotos, es lo que da sentido a este poderoso fervor. Mira si eres humilde, madre de los rocieros, madre de... Lejos de los cantes y los bailes, la tenue luz de las velas alumbra la fe y la esperanza de los rocieros. Es la llama de la que prenden cientos de peticiones y de promesas que esperan ser escuchadas por la Virgen. Bendito tu corazón, que vive la marisma, siendo la madre de Dios. Y mira si eres humilde, que siendo una gran señora, que siendo una gran señora, igual te diste de reina, que te dio de reina sola. Suenan los tamboriles y las gaitas rocieras. Tamborileros de todas las hermandades tocan al unísono antiguas sevillanas para acompañar un desfile multicolor. Tras participar en la misa de Pentecostés, las hermandades se retiran a sus casas para preparar el encuentro con la reina de las marismas cuando salga de madrugada de su ermita. El día avanza con una aldea en plena efervescencia que se prepara para vivir la noche más esperada. Hay que apurar al máximo las horas y seguir viviendo la liturgia de la fiesta. Y cuando el calor aprieta, cantar las coplas de siempre a la sombra de un patio rociero y dejar que las manos vuelen. Que sueña con los limoneros, el camino se ha sembrado de chaparrones de dedos, el camino se ha sembrado de chaparrones de dedos. Y no hace falta preguntar cuando se cruzan las miradas. Solo hay que dejarse llevar por la belleza y la sensualidad del baile por sevillanas. Nadie puede.
tengo yo mi corazón. Tengo yo mi corazón, puro como la columna del templo de Salomón. Rosa le decía, hay una bonita amapola. Tú eres silvestre del campo, pues yo de aquí soy señora, pues tú tendrás mejor olor, pues tú tendrás mejor olor. Tendrás mejor oro, pues yo tengo más señorío. Porque voy en el sombrero de la bien de Rocío y acariciándole. Tiene dos cabas, hay que cantar los serafines. La cava de los gitanos, la cava de los gitanos y la otra de los civiles. Tiene tu piel por vaya, no te dije no. La tarde va cayendo en el rocío, que poco a poco se va pintando de un color especial. En los porches de las casas se disfruta de la suave brisa marismeña. Los caballistas apuran las últimas horas de sol para pasear por el real, que ya estaba rotado de gente esperando la salida de la Virgen. La madrugada se cierne sobre la aldea. En la puerta de la ermita, cientos de devotos rocieros esperan la salida de la Virgen del Rocío. Los pasos de los romeros se encaminan hacia la plaza de Doñana, donde se celebrará el rosario. Dios te salve. La letanía de oraciones inunda de solemnidad el aire húmedo de las marismas. El Señor es contigo, bendita tú. El sin pecado de Almonte preside el rezo en el que participan todas las hermandades. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. De regreso a sus casas, pasarán delante de la ermita en señal de respeto a la Virgen.
Pero ningún estandarte entrará en el templo, salvo el sin pecado de la hermandad matriz, que lo hará una vez finalizado el rosario. Comienza la cuenta atrás para que los salmonteños salten la reja. En el interior de la ermita parece que el tiempo se ha detenido. Los minutos parecen horas y se respira una tensa calma que casi corta el aliento. Los salmonteños esperan impacientes a ser un año más los protagonistas absolutos de un rito ancestral que forma parte de su identidad cultural. Ellos son los únicos que tienen el privilegio y también la enorme responsabilidad de sacar en procesión a su patrona. Porque Almonte fue el pueblo que inició la veneración a la Virgen aparecida en el tronco de un acebuche en el siglo XV. Parapetados tras la verja que los separa, pasan los minutos entre pequeñas conversaciones y risas nerviosas y cómplices. Son los primeros momentos de una espera que irá haciéndose más difícil por minutos. Una de las camaristas de la Virgen intenta calmar los ánimos. En los últimos años, los salmonteños esperan la llegada de su sin pecado con una ermita mucho más despejada, alrededor de un cordón humano que hará que se produzca un salto de la reja más limpio y menos peligroso. La temperatura ambiental y los nervios van creciendo. Se producen algunos revuelos y los primeros conatos de salto. Todos quieren ser los primeros en sentir sobre sus hombros el peso del baldaquino rociero. Son momentos de mucha tensión. Solo ellos entienden y saben cómo controlar este fervor desbordado que parece a punto de estallar. Los más experimentados y también algunas mujeres, unos a otros, intentan aplacar el nerviosismo latente y mantener la templanza de los más jóvenes. El sin pecado de la hermandad matriz está llegando. Los salmonteños se impacientan y el fervor se desata. Ha llegado la hora. Son las 3:02 de la madrugada. Los salmonteños saltan la reja. En medio de una multitud enfervorecida, el sin pecado avanza hasta el altar. Una vez traspasada la reja, se forma otro cordón humano que impedirá que nadie más llegue hasta la Virgen.
Pero ahora llega el momento más difícil y peligroso. Bajar a la Virgen del Presbiterio. La reina de las marismas ya vuela sobre los salmonteños. Tres o cuatro filas de hombres la rodearán en círculo. Durante casi 10 minutos, una marea humana mecerá al palio de plata de un lado a otro del santuario. Al llegar al pórtico de la ermita, el paso de la Virgen se tambalea tanto que está a punto de caer al suelo. Rostros sudorosos, caras desencajadas y de dolor. Pero los salmonteños logran enderezarlo. La blanca paloma sale triunfal de su templo. La ermita estalla de emoción. La Virgen del Rocío recorre al fin las arenas marismeñas. Vestida como una reina barroca, adornada con guirnaldas de nardos y el rostrillo de Muñoz y Pavón, los destellos dorados del majestuoso paso iluminan la noche rociera. La imagen de la Virgen del Rocío, de poco más de 1 metro de altura, es una réplica de la primitiva realizada en el siglo XVII. Durante toda la madrugada, la reina de Almonte recorrerá la aldea visitando a todas las hermandades,
hasta que regrese de nuevo a su templo pasado el mediodía. Miles de fieles la seguirán en su camino, que a veces no será fácil. Quieren verla de cerca y tocarla. En más de una ocasión, rompen el cordón humano que la lleva y el palio pierde el equilibrio. Pero los salmonteños derrocharán toda su energía para mantenerlo en pie. Entre cantos, rezos y vítores, la reciben en las casas de hermandad, mientras los capellanes llaman a la señora con los brazos abiertos para que vaya a su encuentro. En la casa de Triana se vivirá uno de los momentos especiales de la noche. La mañana, la marisma suspira. Lunes de Pentecostés. Ese lunes de gentío que dicen que bajó del cielo con una amapola acariciando su pelo. Vestida de nardos, va a hombros de los suyos. Y no importan el sudor ni el sufrimiento para hacerla volar por las arenas.
porque es su reina y su pastora. Es esperanza y consuelo. Una luz que inspira al pueblo. Es la madre de los salmonteños. Este martes, el...